Nos encontramos en el vivero de marisco de la familia Escobedo, aquí en Fuengirola, un sitio precioso y muy estratégico. Y además son los únicos, son pioneros, porque además tienen depuradora. Vamos a hablar con ellos, con el experto. Bueno, esto es una empresa que abrieron sus hermanos. Yo creo que él me la cuente porque es muy interesante. Y además ellos ya saben mucho de este tema, porque yo creo que ya su familia ya venía ya con todo esto, ya que os lo han transmitido, ¿no? Bueno, Alejandro, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, que queríamos saber y conocer este vivero de marisco. Y además, como pone ahí, es en área de crustáceos, ¿no? Hola, Elena, ¿qué tal? Buenos días. Sí, nosotros pues lo que tenemos aquí es un vivero de marisco, como se conoce popularmente. Y lo que hacemos es depurar moluscos y comercializarlos, y una cetárea de crustáceos. Que comercializamos principalmente a mayoristas de la provincia. Bueno, para que no sepa qué es una cetárea de marisco. La cetárea es donde están los crustáceos: bogavante, langosta, centollo, buey de mar, nécora, cigala. Y la depuradora de moluscos es donde están los moluscos bivalvos: almejas, ostras, concha fina, coquina. Son circuitos separados. Sanitariamente no pueden estar en el mismo circuito. Yo decía que soy pionero en esto aquí en Fuengirola, son los únicos. Sois tres hermanos los que habéis montado esta empresa, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que se montó la empresa? Pues la empresa llevamos casi 5 años. Sí, somos, estoy yo con mis hermanos. Mi hermano es biólogo y bueno, decidimos familiarmente, ya nuestra familia se ha dedicado al sector desde hace muchos años y lo conocíamos y vimos una oportunidad de negocio en la costa. Y nosotros somos de Marbella, pero nacidos en Marbella y de Marbella de toda la vida. Pasa, nuestra familia es del norte, Santander. Bueno, esto del marisco, esto del pescado, lo tenía ahí ya en la sangre cuando habéis nacido, ¿no?, los tres hermanos. Bueno, vamos a hablar también, que a mí me interesa muchísimo también dar a conocer a nuestros telespectadores, ahora que es la época también, la víspera de Navidad, se consume muchísimo marisco, crustáceo, hablar un poquito de esto, de la contaminación, de todo lo que conlleva y lo importante que tener lo que vosotros tenéis en vuestras instalaciones para que esto llegue a nuestra casa, a nuestro hogar, es fresco, llegue un marisco, un crustáceo, llegue todo fresquito y realmente sin contaminación y todo rico, rico. Y además lo de la tierra, que te he dicho antes, cuántas veces decimos, ojo, que está almeja, esto de obra, ¿no? Esto no va a pasar aquí, porque aquí llega ya todo. ¿Cómo es esto de proceso? Sí, el motivo de la depuración realmente no es sacar la arena, es sacar las bacterias que pueda contener el molusco. Al ser animales filtradores, filtran todo lo que hay en el medio. ¿Qué si cosa puede traer el molusco? Bacterias, virus, toxinas, y a través del proceso de depuración, en una serie de horas o días, pues en un circuito cerrado con agua limpia de mar, se consigue liberar todas esas bacterias, esa carga bacteriológica que puedan traer. Aparte, pues ya se deshacen de la arena que puedan llevar, y es la coquina que te comes sin la arena, o esa almeja que está espectacular. Que no se trata de que engordéis el producto, sino que vaya depurado, vaya limpio y... Eso es, vaya sanitariamente perfecto para el consumo. Por ejemplo, la ostra o la concha fina, que se consume cruda, es muy importante que tenga este proceso para que no haya ningún problema. Bueno, yo creo que vamos a pasar hasta ahí Rafael Jiménez, que lo conocemos también, que es un experto, además, es un experto en estos temas. Rafael, buenos días, Rafael Jiménez, eres un crack de este sector, ¿no? Aquí estamos ya con el marisco, ya, que te veas. Claro, porque iba a montar la sala dentro para ver las especies que tiene y vamos, que estamos esperando un cliente muy importante. Elena, Rafael es el mayor mayorista de Mercamálaga de marisco vivo. Sí, o sea, es potente. Es potente. Estamos esperando un cliente que se llama Restaurante Selvática, y eso es el boom que está viviendo ahora mismo en Málaga. Bueno, que hay que conocerlo, ¿no? Que hay que conocerlo, ahora, cuando llegue, ¿no? Vamos primero a eso y a la... Y deseando de que nos lo presente, vamos a pasar, venid conmigo, que vamos a ver algo interesantísimo. Vamos a ver aquí cómo se procesa todo lo que es el producto, que lo ha hablado Alejandro, y son unas máquinas, vamos, que son todas nuevas, además, ¿no? Que esto lleva 3 años, ¿no? Lleva aquí 3 años. Sí, 4 años y medio, ¿no? Sí, sí. Vamos a verlo. Ya, así que nos encontramos aquí donde están las depuradoras. Tengo que decir, destacar la limpieza y lo involucro, que está todo súper limpio. Y bueno, una sensación de estar en el mar, porque el olor, el aroma, que eso sí que no lo podemos transmitir, pero ya os lo digo yo, qué olor a mar hay, esto es auténtico total. Bueno, esto es una maravilla, cómo huele a mar, qué limpieza tenéis aquí. Sí, fundamental la limpieza y el mantenimiento, y esta es la zona, como te comentaba, donde depuramos, aquí donde están los moluscos bivalvos.
esta es de lo que más se vende, almeja, ostra. Esta es una almeja de... A ver, que nos lo muestra ahí Rafael. Esta es una almeja de cultivo de muchísima calidad, carne blanca. Y esto es de lo que más vendemos. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar la depuradora, Alejandro? Esta almeja, en este caso, es de zona A. ¿Qué quiere decir? Zona A, donde se pesca, no necesita depurar. De todas formas, nosotros la mantenemos. Cuando viene de zona B, que son las zonas que necesitan depurar, unas 24 horas aproximadamente mínimo para en las instalaciones antes de poder comercializarlas. Vale, ya llega vivo todo. Llega perfecto, es como si estuviese recién pescado, porque sale del agua, el agua la tenemos a baja temperatura, como en su medio, o sea que cuando sale de aquí empiezas a contar como si hubiera sido recién pescado. Vale, entonces esto lo tiene definido por grupo, no sé si es el A, me has dicho, ¿no? El... Sí, las zonas donde se pescan los moluscos se catalogan en tres áreas, A, B y C. ¿Y esta es la A? Esta almeja viene de una zona A, que no necesita depurar para poder ser comercializada. Qué linda, qué hermosa, ¿eh? Una maravilla. Bueno, esto luego en el restaurante del cliente que va a venir, no vea cómo tiene que lucir, ¿eh? Bueno, ya emplotada, ¿eh? Esto es, me la estoy imaginando, me está haciendo la boca agua. Esta se puede comer cruda, de cuchillo. Está cruda, está maravillosa. Es maravillosa, ¿no? Está tremenda, es una almeja muy buena. Un potencial de buenos clientes. Ya te digo, todo el que saborea esta almeja le encanta porque es que es una maravilla, no está sin arena, pues se puede comer salteada o cruda, simplemente. Uh-huh. Ahora, si quieres, vamos a ir a la parte donde están los bogavantes. Que es... Qué maravilla todo esto ya para Navidad, una maravilla. Realmente en la mesa no puede faltar unas Navidades, productos. Más marisco de calidad. Hay que tirar la casa por la ventana, son dos días. ¿Qué nos muestra ahora, Alejandro? ¿Dónde vamos? Aquí vamos a ver un poco de ostra. Las ostras, sí, o la ostra. ¡Uy, qué maravilla! Bueno, aquí tenemos este ejemplar. Bueno, que realmente, que yo leí una definición de lo que hacéis vosotros, que era como los agricultores del mar, ¿no? Sí, nosotros la verdad que tratamos muy bien el producto y esta ostra, por ejemplo, es francesa, viene de la zona de la Bretaña, es una ostra de cultivo. Es triploide, que quiere decir que no desarrolla la gona en todo el año, se puede comer incluso en verano. Y aquí en la costa la ostra es un producto que antes se consumía con un poco de miedo por si se entraba mal, y desde que estamos depurándola, como es 100% garantía. Según garantía que no te va a sentar mal, prácticamente todos los restaurantes la tienen ya en su carta, porque aparte es que es un manjar. Te asegura, fíjate, ¿no? Estamos hablando de salud, ¿eh? Estamos hablando Y que la comes cruda y es un producto muy filtrador. Te puedes comer 20 que no... Oye, lo de las ostras es un mundo, porque hay muchísimas clases de ostras, ¿no? Sí. La de roca, la de río... La ostra plana, la ostra rizada. Esta es ostra rizada. Esta seguramente que tiene hasta perla dentro. Esta, igual no encontramos una perla dentro de la ostra. No te extrañes. ¿Queréis, abrir, Rafael, ¿queréis que os abra una para...? Sí, venga, para ver lo fresca que es. Venga, Rafael. La gente cada día está probándola y sabe que esto es un manjar. Bueno, mi mujer incluso nunca la había comido y ya se la come, bueno, casi diario. Se ha puesto algo. Que digo, mira, me voy a tener que echar otra, porque si no te la vas a comer tú todo. Y sí, bueno, qué maravilla, me encanta que esto es... Si te gusta, te lo vamos es, a abrir. De verdad ahora, que es una maravilla, vamos. Hombre, por supuesto, yo la otra para desayunar, para otra es una que me la ponga, ¿eh? Pues nada, a ver si viene y... Hombre, tú date un desayuno. ¿Tú no has desayunado nunca con ostras, Rafael? No, un desayunito con ostras, ahí, Soy pejero, pero lo que es el marisco así, este así, no... Como que no me hace gracia, pero... No, yo reconozco que está muy bueno, claro. Rafael, en tu casa en Navidad... ¿Qué es lo que hay en la mesa? Tú que a ver qué no puede faltar, qué no puede faltar. Allí no puede la nécora, el centollo, el buey, los camarones de la ría, la gamba blanca todo, y la cigala. En mi casa no falta eso. Maravilla, me gusta mucho el plato. Igual me voy a tu casa. Este año hay que poner la ostra porque a mi mujer ya se ha aficionado a ella. Le pongo con las dos manos a mano. Hay que ponerse de ahí unos pocos. Bueno, Alejandro está aquí abriendo las ostras, que siempre decimos que es para mí casi misión imposible. Y yo veo mujeres que abren las ostras. Y bueno, en Galicia vemos todas las mujeres en la plaza que está ahí abriendo las ostras. Pero yo creo que tienen una técnica, ¿no, Alejandro? Tú enséñamela a mí para que yo, que me gustan tanto, mira, la pueda abrir yo misma. Básicamente se trata de seccionarle el músculo. Por el momento que se le secciona el músculo, la ostra ya cede.
las ostras tienen el músculo siempre cogiéndola así, en este lado. Y se calcula más o menos 3/4. A 3/4 por aquí está el músculo. En el momento que le cortemos el músculo, la ostra ya cede. Entonces se mete el cuchillito por un ladito, se introduce. Ahí. Ahí ya le he seccionado el músculo, ya ha cedido la ostra. Vale, fíjate que no tenemos. Es cuestión de fuerza, es cuestión de maña. Eso es, ya está. Aquí la ostra. Ya está perfecta. Pero bueno, qué bonita. Se le corta el músculo de abajo. Está perfecta. Y esto es una delicia, Elena. Las ha abierto perfecta y no se ha caído ni una conchita ni nada. Esto ya para comerlo, ¿no? Oye, pues venga, la salud de todo. Venga, esto hay que comérselo ya. Esto ya está despegado, ¿no? Está despegado de su sitio, ¿no? Maravillosa. Bueno, espérate, que hemos salido un poquito de la depuradora, que acaba de llegar un cliente, ¿no? Vuestro, ¿no? Sí, Pepe, de La Colorada, pescador colorado. Hace el transporte, todo lo que pescan en la lonja de la Tunara, en la línea, nos lo traen todos los días para que se lo depuremos. Pepe nos lo trae por la tarde, lo tenemos las horas que necesita y luego se lo preparamos, ya depurado, se lo envasamos y se lo vuelve a llevar a la lonja de la Tunara para la venta, para la subasta que ellos tienen por la tarde. Entonces nos trae... Bolsa fina. Ahí está. Chibla, almeja del terreno. Coquina también. Todo eso es de la lonja de la Tunara. La concha fina para comer la cruda también, como las ostras, sí, que son buenísimas. La gente le encanta, ¿no? Sí, este tío, producto, ese es uno de los productos estrella de aquí de la costa de Málaga. Claro, y esto lo iba a ir a subasta ahora. Eso se subasta ahora a las 12:30 a.m. Ya con su certificado de que está depurado, que esto todo. Garantía 100%. Garantía 100%. Además, estos son unos profesionales porque estábamos trabajando con otra depuradora de Coni. Pero a consecuencia de los problemas que tuvimos, nos tuvimos que cambiar a ellos y la verdad que desde entonces, chapó. Que hay gente que apuesta por lo sano, lo saludable y eso nos da una garantía a los clientes, ¿no? Cuando enseñamos reportajes, que la gente esté segura, ¿no? Que muchas veces nos pensamos, uy, las ostras, que son muy complicadas, uy, la de esto, ahora tenemos la seguridad. Por lo menos que sepa uno lo que se está comiendo y por las manos que ha pasado y el proceso que lleva, porque la verdad que es bastante más laborioso de lo que la gente se piensa, ¿sabes? Era tu suegro, ¿no? Pues ya, la foto que está en la furgoneta no se parece a ti. La foto es que no me... ¿no? Sacamos. Yo para que mi mujer se ponga contenta, la pobre. Porque también. Sí, que la saludamos también, enhorabuena por vuestro trabajo. Aquí de Foiro, la bolisera, ¿vale? Aquí, ¿no? La saludamos también a la familia y que enhorabuena, chapo, por vuestro trabajo. Bueno, nosotros vamos a seguir, estamos en la depuradora que vamos a seguir depurando ahí los bichitos estos. Venga, gracias. Adiós. Gracias, caballero. Hola. Elena, ya estamos en la parte de la cetárea y aquí pues en cada piscina tenemos una especie. Esto es langosta roja. Langosta real. Madre mía. Qué grande, ¿cuánto puede pesar esta langosta? Esta alrededor de 1 kilo. Aquí están perfectamente conservadas. ¿Ya? El agua de la cetárea ya es más fría porque el crustáceo requiere de una temperatura más baja. Pues tenemos también bogavante de maíz. Estos son bogavantes. Aquí tenemos el más medianito, chiquitito. Con esto te das un homenaje que toma una familia entera. Pues sí, bueno, ahora tendré mucha demanda, ¿no? Ahora sobre todo sí, ahora, pista, ya, ¿no? Ahora ya empezamos a cargar, a cargar. Y bueno, ¿de qué se alimenta? Porque veo ahí conchas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le ponéis de las conchas que están...? Las almejas ya... que vienen, que se rompen, o la ostra que se rompe, se la damos de comer a los salmones. Y aquí esto ya ejemplares, vamos, eso ya son unos ejemplares. Madre mía. Este puede tener 4 kilos. Es una hembra. Increíble. Esta está cargadita de huevo. Hueva, esta es la hueva.
esta es la hueva, esta es una hembra. Está lleno de hueva. Ese, cógelo, Elena, yo... puedes cogerlo. No, tengo fuerza yo. No, dáselo con los padres. Si es Alejandro y le cuesta trabajo, imagínate yo. No, no, seguro, pero claro, se claro. Así, para que te hagan una buena foto. Pesa un montón, no puedo. Ahora, ahora. Bueno, me parece mi nueva mascota. No, bueno, Pepe. ¿Quién va a ganar mundial? Bueno, el de España, España, ¿no? España. España, España. España, ya la ve. Le ponemos la bandera Pepe por Parseva, ¿no? Esto es bien. Esto, y ya viene por mí, esa, voy. Esa, oye, bueno. El tollo, este es el tollo macho. Este es macho, ¿no? Sí. Ahí, ¿eh? Mira, Elena, ahora mismo acaba de llegar un cliente nuestro, Agustín, del restaurante Selvática en Torremolinos, que es una referencia en la costa, tiene unas carnes espectaculares y marisco solo quiere lo mejor. Y viene ahora para que le sirvamos, bogavante, langosta, lo que le gusta llevarse a él. Que me lo cuente él, ¿no, Agustín? Tú eres cliente hace tiempo ya de... Sí, después nos sirve bastante mercancía y la verdad que la calidad espectacular y siempre óptimo y el mejor producto kilómetro cero que es lo que nos gusta, ¿no?, del terreno. ¿Cómo lo conociste tú? ¿Cómo conociste el vivero? Pues la verdad que por mediación de proveedor que comprábamos mayoristas y él mismo nos puso en contacto con ellos. La verdad que muy bien, muy bien. Pero tu restaurante creo que está muy bien situado y es casi un museo, ¿no? Me han contado de por ahí, ¿no? Hay de todo un poquito. Intentamos traer los mejores productos de todo, tanto en carne, en pescado, en vino, en todo marisco, en todo, intentamos traer lo mejor. Ahora en esta fecha, en víspera navideña, me imagino que el marisco es lo que más se demanda, ¿no? Hay que intentar buscar, hay mucha demanda y intentar buscar siempre el mejor producto y por ello venimos aquí, que ellos lo tienen indiscutiblemente, pues el mejor producto. Bueno, tenemos que ir a visitar tu restaurante, a Berlín Sutor, y no me lo quiero perder, ¿eh? Cómo es tu restaurante, ¿eh? Ahora en un rato vamos a verte, ¿no? Venga, ahí estoy yo. Esperaré para ver si os gusta un poquillo lo que tenemos aquello. Esta es la ostra que tenemos preparado. Mira, mira, mira qué ostra se lleva Agustín hoy. Bueno, esto es fresquísimo ya para tu cliente, ¿no? Hoy, para darle toda la calidad. Hoy tenemos allí unos buenos eventos y la verdad que piden ostras e intentamos llevarla del mismo día. Para que, claro, el cliente se la coma fresca, fresca, fresca. Yo tengo que decir que la he probado hoy y no había probado una ostra con este sabor como el que me he comido hoy. Te lo tengo que decir, Alejandro, porque yo me gusta tanto, nunca, de verdad, con este sabor. De verdad, una maravilla. Un par de horas con el sabor. La ostra tiene esa curiosidad que vuelve y vuelve. Una maravilla. Es una delicia. Muchísimas gracias. Creo que tenéis ahora, están llamando de otro medio de comunicación para también dar información y bueno, pues dejo que sigáis vosotros con vuestro trabajo. Ya veo un equipo que estáis aquí formado muy profesional y de verdad muchísimas gracias y encantada también de conoceros. Gracias. Muchas gracias.